Hola, hola, ¿qué tal? Les saludamos de su canal Gol TV y te traemos más noticias con respecto al fútbol mexicano y del conjunto de la máquina celeste. Pues señoras y señores, la máquina celeste sigue teniendo problemas. Desafortunadamente, pues tienen un conflicto ahí, andan muy problemáticos. Se encuentran en la última posición, se encuentran en la última posición de la tabla general. Están en el sótano y no hay quien los pare. A ver cómo le van a hacer para poder salir de esta situación. Los aficionados están molestos, lo mencionábamos en algunos videos anteriores. Los aficionados están molestos con respecto a lo que está pasando con la máquina celeste. Los cementeros no han podido despuntar, jugadores que se fueron, jugadores que no han llegado para resolver la situación que están viviendo. Quieren afuera a Dante Siboldi, que por cierto comienzan a sonar los nombres para poder reemplazar a Dante Siboldi. Les mencionábamos un calendario, bueno, el calendario futbolístico que tiene el Cruz Azul, donde se va a tener que enfrentar a unos equipos que también vienen haciendo muy bien las cosas. E increíblemente hasta la séptima jornada van a tener un calendario difícil, dificilísimo. En la séptima jornada se van a enfrentar a Tigres. Imagínate, Tigres van a, en estos días, en estas jornadas que vienen, se van a enfrentar a Pachuca, se van a enfrentar a Toluca, se van a enfrentar a las Chivas, se van a enfrentar a Santos Laguna, se van a enfrentar a Tigres. Entonces, ese es el calendario que tiene, ese es el calendario que tiene, es el calendario que viene para poder sacar puntos. A ver cómo le van a hacer, porque imagínate, enfrentar a Toluca, enfrentar a Pachuca, enfrentar a Chivas, que ahorita se sienten las Super Chivas Galácticas, enfrentar a Tigres, enfrentar a Santos Laguna, es increíble. Pero bueno, dudo mucho que así como va Dante Siboldi llegue hasta la séptima jornada. No creo que vaya a llegar, la verdad. Ustedes díganlo, ¿verdad? Ustedes tienen todo el derecho, ustedes son los que conocen de fútbol, los que saben de su equipo, del Cruz Azul, ustedes saben. Pero a mi punto de vista, creo que Dante Siboldi no llega hasta la séptima jornada y creo que es momento de hacer cambios. Creo que es momento de hacer cambios para poder mejorar la máquina, para poder resolver los problemas que tiene, porque vaya que ha dado mucho de qué hablar y no cosas buenas, no, están dando de qué hablar cosas malas, y eso es lo malo, porque una máquina debe de estar dando cosas de qué hablar, pero buenas, dentro de su equipo, dentro de su plantel, haciendo cosas chidas acá. Pero bueno, desafortunadamente para la máquina, hoy dan de qué hablar cosas malas, absolutamente. No sé qué le pasó, en qué momento perdieron el rumbo. Y creo que mucha afición tiene razón. Jugadores que estuvieron en el equipo, exjugadores, tienen razón. Es momento de que Billy Álvarez deje el hueso. Es momento que los Álvarez, los Garcés, dejen el hueso para poder comenzar para que otros puedan gestionar la máquina. Porque no hay resultados, no hay nada, no hay absolutamente nada. Problema tras problema, perdieron el rumbo desde el torneo pasado, desde que llegó Dante Siboldi, perdieron el rumbo. Pensé por un momento que Billy Álvarez iba a decir: ¿sabes qué? Dante Siboldi no nos funcionó. Dante Siboldi, Víctor Garcés, checa el dato, o sea, vato, chécale, no nos funcionó y vamos a buscar a alguien más. Y no, terminaron con Dante Siboldi el torneo y pues quedaron fuera de la fiesta grande, ¿verdad? Quedaron fuera de la fiesta grande. Y pues la afición, algunos aficionados lloraron, otros se molestaron, más de lo que ya se sabe, ¿verdad? Molestia tras molestia. Y bueno, no pasó absolutamente nada en esta situación. Y continuó Dante Siboldi, que para variarla, los jugadores que tenía, refuerzos, Guillermo Paul Fernández, Angulo, algunos otros más que no fueron tomados en cuenta, órale, papá, los mandó a volar, los mandó a la Burger King y pues, órale, a la jodida para que se les quite. Siendo que hoy carece de delanteros, la media cancha está pa'l perro, dos partidos perdidos, seis puntos perdidos y pinta para hacer un pésimo torneo para la máquina celeste. Que es cierto que todavía faltan llegar los refuerzos, pero oye, tenías jugadores, no los supiste manejar, vienen refuerzos. ¿Cuándo van a entrar? ¿Hasta la cuarta, quinta jornada?
increíble lo que tiene para la máquina. Pero bueno, más allá de todo eso, de lo que nosotros ya conocemos, de lo que nosotros ya sabemos, comienzan a sonar nombres para poder llegar al conjunto de la máquina celeste y ser los nuevos, ser el nuevo director técnico de la máquina. Hay 5 nombres ahorita, en total son 10 nombres, pero pues no vamos a terminar ahorita, vamos a tratar de dar 5, más después vamos a dar los otros 5, ¿verdad? En total son 5 nombres, 10 nombres los que andan sonando, pero vamos a mostrar 5, a ver, ustedes dejen el visto bueno, ¿verdad? Ustedes ya sabrán cuál es el que les conviene más, ¿verdad? Aunque pues llegue quien llegue, mientras exista la mediocridad en la máquina celeste como lo está haciendo ahorita, van a seguir igual, va a seguir igual, va a ser la misma changa pero revolcada de manera diferente, pero es lo mismo, es lo mismo. Uno de los nombres que están sonando es Rubén Omar Romano. Ese brother ya estuvo en la máquina celeste en algún tiempo. Creo que fue en el 2005 por ahí. Cuando tuvo un suceso ahí difícil, ya estuvo ahí, ha sido involucrado con el Cruz Azul, con las Águilas del América, con el Toluca. Su nombre ha salido en muchas ocasiones cuando hace falta un nuevo director técnico o un cambio, y al parecer vuelve a sonar Rubén Omar Romano para poder llegar al conjunto de la máquina celeste. Ya su último equipo fue el Atlas. El Atlas no le ha ido muy bien como director técnico, pero bueno, al final de cuentas es una opción. No es que se vaya a quedar directamente con el puesto, pero al final de cuentas es un pues es una opción. Es un nombre que comienza a sonar y veremos a ver si se da esta situación en la, pues, con los de la máquina celeste. Dudo mucho, ¿verdad? Dudo mucho que pueda salir, que pueda sonar, que pueda llegar, pero bueno, es una de las opciones. El otro que suena para llegar al conjunto de la máquina celeste es el Tomasín, el Tomás Boy que salió de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ese Tomás Boy que pues tampoco pudo hacer mucho que digamos en el conjunto del Rebaño. Y pues ese Tomasín que estuvo en el conjunto de las Chivas, al final de cuentas pues tampoco le fue muy bien que digamos, pero vuelve, hoy suena para poder llegar al conjunto de la máquina celeste. Hoy suena para poder llegar al conjunto de la máquina celeste. Dudo mucho que pueda ser uno. Bueno, ya tuvo también su momento con la máquina. Su último equipo fue las Chivas Rayadas del Guadalajara, donde pues no le fue nada bien y a Fernando Tena hizo un cierre de torneo pues digamos que dentro de lo que cabe bien, dentro de lo que hizo pues bien, trató de hacer las cosas bien dentro de lo que cabe bien. Otro de los entrenadores que bien podría llegar es el Mario Carrillo, que se encuentra en ESPN, que comienza a sonar para llegar al conjunto de la máquina. Aunque también dudo mucho de esa situación. Dudamos mucho de la veracidad de este rumor con respecto a Mario Carrillo. Ha sonado en varias ocasiones, pero al final de cuentas que tiene, por ahí se dice que hay un problema todavía mucho más allá de lo que se nota con respecto a Mario Carrillo, ¿verdad? Ya conocemos algunas cosas con respecto a eso, pero bueno, ese es otro asunto fríamente calculado. El otro, Rafa Puente Jr. A ver, ese Rafita, tiene una labia impresionante. Ustedes lo pueden ver en TUDN. Tiene una labia impresionante, sabe hablar, sabe todo el chido, sabe chido, ¿verdad? Creo que le caería muy bien a Rafa Puente Jr. Un equipo como la Máquina Celeste. Ha sonado para el América, ha sonado para las Chivas, ha sonado para el Toluca. Al final de cuentas no ha podido agarrar un equipo grande. Estuvo en Lobos, estuvo en Querétaro, y hasta ahí. Pero no ha podido resolver esa situación de equipo. Allí, me acuerdo la presentación que tuvo en el Querétaro, una presentación chida, y se agarró a hablar pum pum pum, verbo, y pues parecía más que nada que un ¿cómo se dice? Uno de superación personal, que acá chido matón, hablaba chido, pero al final de cuentas en lo deportivo en el pastel no agarró el rollo y lo tuvieron que echar. Desafortunadamente pues así le fue a Rafita Puente Jr., que pues ni modo, tiene que apechugarle, y ahorita se encuentra en TUDN, está trabajando ahí lo que se está haciendo. Así es que esa es la situación. Lo otro es
El último es el Paquito Palencia. Paco Palencia, que también ha sonado para las Chivas, ha sonado para Toluca, y ha tenido chamba, ¿verdad? Estos son los primeros cinco nombres que comienzan a sonar: Rafa Puente Jr., Manuel Carrillo, Romano y Rafa Puente Jr. Al final de cuentas, pues se tiene que resolver esa situación con la máquina. Si no sigue Dante Siboldi, hay que buscar un nuevo director técnico para poder mejorar la situación. Y desafortunadamente, pues bueno, afortunadamente están a tiempo de remediar estas cosas. Desafortunadamente se está acabando el tiempo para poder fichar jugadores, y el que venga tiene que armarse con lo que tenga. O sea, eso es todo, armarse con lo que tenga y pues a darle para adelante para que pues pueda resolver este tipo de casos, este tipo de situaciones. Así es que, señoras y señores, pues así está la situación con la máquina celeste. Ni modo, hay que echarle ganas. Hay más noticias con respecto a esto. Tendremos más noticias, veremos a ver qué es lo que pasa. Nos vemos en el siguiente video, señoras y señores. Ya saben, cuídense bien, pórtense bien, lávese el fufurufu, y nos vemos en el siguiente video. Suerte y hasta la próxima, papás de mis vidas.